Fue el viernes 28, un poco atípico por cuestiones climáticas de la semana pasada. Teníamos planificado otras actividades y no las pudimos llevar a cabo. Nosotros siempre cerramos con campamento. Hacemos un campamento el día antes que estaba planificado para el 26. Así que bueno, el tiempo no nos dejó, pero bueno, felizmente pudimos el 28 cerrar con una actividad muy linda que organizaron los pro, que fue una kermés. Así que estuvimos toda la mañana con juego. Esta última semana no pudimos ingresar a la pileta porque, bueno, cambió mucho el clima, se puso fresco, estaba fría el agua, así que bueno. Pero la verdad que bien, se pudo terminar bien, los chicos muy contentos y salió todo lindo. El año pasado fue una colonia atípica, digamos, donde trabajamos con grupos muy reducidos y alternando día y horario. El año pudimos llevar adelante por ahí más normal, lo más normal. Donde teníamos un promedio de 220 chicos por día. Por ahí se inscriben aproximadamente cerca de 500, pero bueno, los que asisten son 220, por ahí va cambiando el número, a medida que va avanzando la colonia, por ahí va bajando también, porque hay chicos que 15 días, o por ahí se cansan, o vienen otros chicos, pero bueno, el promedio siempre es 200, 220. Y sí, es una actividad que gusta mucho, que a la familia los traen todos los años, siempre, primer día de diciembre preguntando cuándo empieza la colonia, porque, bueno, se hacen muchas actividades, los chicos, mucha recreación, muchos juegos, cosas que los chicos esperan y que disfrutan, así que siempre tiene éxito, digamos, la colonia, y bueno, y un párrafo aparte, digamos, los profes que trabajan y que hacen las actividades que la verdad que muy bien todos los años, siempre muy buenos comentarios de los papás hacia los profes, muy contentos con las actividades y los chicos se van felices, digamos. Así que bueno, es una actividad importante en nuestra localidad. ¿De qué rango de edad participan de la colonia municipal? Bueno, nosotros trabajamos de 5 a 12 años, los grupos están divididos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 12. Y bueno, por ahí el número más grande de chicos este año fue el de 9 y 10, que eran aproximadamente como 60. Después por ahí los más grandes, 11 y 12, ya son menos chicos, son grupos de 30, 40 chicos, pero sí, mucha participación, muchas actividades. Las primeras 2 semanas que fueron de calor intenso, por ahí fueron las 2 semanas donde más tiempo pasaron en la pileta, más pudieron trabajar y hacer algunos trabajos referido a la ambientación y a los chicos más grandes ya perfeccionando o intentando nadar algunos estilos, pero bueno, se trabajó bien las 2 primeras semanas por ahí en el agua y bueno, después sí, las otras 2 semanas que el clima no acompañó tanto, se hicieron actividades más recreativas y más de juego.